señoritas. Ustedes acaban de llegar a Chiloé, así que mucho cuidado con andar solas por estos lugares, porque por acá merodea el trauco. ¿Y qué es eso del trauco? Ahora les voy a contar. El trauco era un apuesto ángel que un día bajó a la tierra para seducir a una bella mujer. Pero Dios lo descubrió y en castigo lo deformó. Sin embargo, convertido en el trauco, siguió haciendo de las suyas, introduciéndose en los sueños de las mujeres para luego dejarlas embarazadas. ¡Y cuidado! Porque con su aliento maligno puede causar la muerte. Ay, pero doña Juana, esos son puros cuentos. No son cuentos, jovencita. Yo lo he visto. ¿Y cómo fue que vio al trauco? Bueno, eso pasó hace muchos años. Yo era muy joven cuando con mi padre nos vinimos a vivir a Chiloé. ¡Juanita! ¡A comer! ¡Voy enseguida, papá! No te preocupes, Juanita. Hay muchas maneras para espantar al trauco. Poner cenizas en las cuatro esquinas de la casa y hacer cruces, muchas cruces con dos cuchillos. Hola, don Eustaquio. ¡Mire, le tengo congrio fresquito a buen precio! Pero, ¿qué está haciendo? ¿Poniendo amuletos contra el trauco? ¡El trauco! ¿Papá? Efraín. Thank you.
¡Efraín! Juanita. ¿Juanita? Así fue como el pobre de Efraín me salvó de las garras del Trauco. ¿Y qué pasó con el Trauco? Se dice que todavía ronda por acá. Me voy a dormir. Que descansen. Y no se olviden de poner los cuchillos en cruz, como les dije antes. Sí, doña Juana, no se preocupe. Que duerman bien, niñas. Buenas noches. Buenas noches. Las tonterías que hay que escuchar. Sí, ya estamos grandecitas para ese tipo de cuento. Buenas noches. Hasta mañana.